torneo más del Comité de Golf Adaptado de la Federación de Golf de Madrid. Y hoy tenemos al afortunado ganador de la prueba que se ha celebrado en la escuela de la Federación de Golf de Madrid. ¿Qué tal ha sido el día? El día ha sido estupendo. Ha sido un día fenomenal, con unos compañeros fenómenos. Me lo he pasado estupendamente bien, encima he jugado bien, he hecho tres bajos para el campo, ¿qué quieres que te diga? Todo maravilloso, ni llueve, ni lluvia, ¿qué más puedo? Ni viento, ni nada, estupendo. Bueno, y en el Comité de Golf Adaptado, la verdad es que estáis haciendo un montón de pruebas, cada vez hay más jugadores, más participantes de diferentes disciplinas, diferentes categorías. Bueno, esto es la labor que llevamos emprendiendo ya hace unos cuantos años, intentando fomentar un poco el que la gente con discapacidad pueda jugar. Estamos intentando abrir un poco la mano en el sentido de cambiar algunos parámetros para que pueda jugar más gente. Y bueno, implicándonos un poco todos nosotros, todo lo que es el comité, para que pueda venir mucha más gente para poder jugar. Todos estos torneos están siendo, para nosotros creemos que con bastante éxito, tanto en el campo corto como ha sido hoy, como en los campos largos, que cada vez está habiendo una media mayor de jugadores. Y bueno, ahora estamos pensando ya en nuestro próximo reto, que es el Open de Madrid Internacional, que llevamos ya es el 12º premio, e intentando, por supuesto, y trabajando mucho, intentando que salga lo mejor posible, por supuesto.